Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Nuestra Nicaragua bendita. Esta Nicaragua que queremos unida y esta Nicaragua siempre libre. Donde las familias nicaragüenses hacemos todos los esfuerzos. Con seriedad, con responsabilidad, con sentido de pertenencia a un país que ha vivido en paz. A un país que ha tenido seguridad, tranquilidad. A un país donde hemos venido construyendo reconciliación todos los días. Sentido de pertenencia a esa patria de todos, donde queremos convivir, donde queremos recuperar la seguridad, la tranquilidad y la paz para trabajar y prosperar, donde todos tenemos derecho a convivir y a trabajar, a respetarnos. Insisto mucho en el respeto. Esa patria de todos nos convoca a hacer los mejores esfuerzos, a asumir la responsabilidad máxima y sobre todo a empeñarnos cada día en la búsqueda del bien común. Y hoy 18 de mayo, a 123 años del nacimiento del guerrero de luz, Augusto Nicolás Calderón Sandino, nos unimos todos pidiéndole a Dios, desde esa fuerza espiritual infinita, inmensa que tuvo Sandino, paz para Nicaragua. Diálogo y paz, justicia, diálogo y paz para que las familias nicaragüenses podamos trabajar tranquilos. Este ha sido un gobierno cristiano, inspirado en el amor cristiano, con prácticas cristianas y solidarias, con programas sociales que han llevado mejoría en la vida a muchas, centenares de miles de familias en todo el país. Este ha sido un gobierno comprometido con la paz y la justicia. Este ha sido un gobierno que ha garantizado a los trabajadores, las trabajadoras, a las personas humildes, a los campesinos, productores, pequeños, medianos y grandes comerciantes y empresas, artesanos, propietarios de los pequeños negocios, las pulperías, los tramos en los mercados. Un gobierno que les ha garantizado derechos y facilidades, financiamiento para todos esos pequeños negocios, inversiones, talleres, que nos han permitido trabajar, ganar el pan de cada día con honradez, llevar el sustento a la familia. Un gobierno que ha construido y generado miles de escuelas, que ha sido reconocido en su modelo de educación y de salud como un modelo cristiano y solidario por los organismos internacionales correspondientes y por las mismas familias nicaragüenses. Hemos gozado, gracias a Dios, de paz, de seguridad y de tranquilidad. No sentíamos temor de circular en las calles o de ir al colegio o de pasear los fines de semana. No sentíamos temor de ser amenazados o extorsionados, de que nos cobraran por pasar en un lugar donde tenemos derecho a pasar, en cualquier misión de vida o de trabajo. Misión de vida, por ejemplo, acudir a los templos. ¿Cuántos templos realizan cultos en las comunidades de tarde y de noche? ¿Cuántos templos ahora se ven vacíos porque hay tanta gente que no se atreve a salir asolado por delincuencia? Delincuencia que aflora, que asola, que aqueja las comunidades, antes libres, de relativamente libres de delincuencia. Siempre ha habido cierta dosis de inseguridad, pero hemos sido reconocidos como el país más seguro de Centroamérica. Y ahora, con temor, hasta a los templos, no pueden acudir las familias a pedirle a Dios por la paz, por el diálogo. Nos están impidiendo el acceso a los lugares de oración. Nos están impidiendo el acceso a los centros de salud. Hoy me comentaban de una familia que no pudo llevar
a una persona adulta al centro de salud porque no pudo pasar, y otra persona entonces que corrió riesgo de fallecer por estar unos cuantos y en mayoría personas vinculadas a bandas delincuenciales, obstaculizando el paso o cobrando por pasar. ¿Cuánta gente tiene que cerrar el pequeño negocio del que vive, del que se gana el pan, porque le llegan a amenazar personas que están caracterizadas como delincuentes con quemarle? Imagínense ustedes, quemarle. Si esto lo estamos viviendo todo, lo estamos viviendo en todo el país, esta plaga, que como las siete plagas nos está asolando desde hace un mes, exactamente un mes. ¿Cuánto hemos perdido ya como consecuencia de la destrucción? Hay un estudio que están haciendo los especialistas económicos de nuestro gobierno. Ovidio Reyes, que... Ovidio Reyes, anda a traerme, por favor, Ovidio Reyes. Un estudio que se está haciendo sobre las consecuencias de la destrucción física, sobre las consecuencias en los pequeños, medianos y grandes negocios, sobre las consecuencias en la economía en general, la proyección de crecimiento que había, que nos beneficiaba a todos, que se está viendo disminuida y afectada precisamente por toda esta plaga, esta peste, que nos está quitando el derecho a respirar, a vivir, a estudiar, a acudir a nuestros templos, a curarnos, a sanarnos, a buscar la medicina, a tantas familias nicaragüenses. Nosotros estamos hablando con la responsabilidad de estar con nuestro comandante Daniel al frente de esta patria de todos. Y les queremos reafirmar que el comandante Daniel, con ese nivel, esa altura que le vimos en el evento de hace 2 días, el deslucido, diría yo, evento, a pesar de que todos tenemos el corazón empeñado en esa ruta de diálogo, como lo deslucieron algunas voces disonantes y maleducadas. Pero bueno, nuestro comandante Daniel, presidente de todos, está empeñado con la responsabilidad y el compromiso que le caracteriza en asegurar las condiciones indispensables para la seguridad y la paz en nuestro país. De verdad es algo terrible lo que estamos sufriendo. Y nos ponemos en el lugar de los padres de familia que sufren por la inseguridad de sus hijos, jóvenes o niños. Nos ponemos en el lugar de todos los que sufrimos, porque todos estamos sufriendo, o sea, estamos en el lugar del sufrimiento, invocando a Dios, la oración y la acción. Oración para pedir clemencia divina, para pedirle a Jesucristo, como en el canto de esperanza de Rubén Darío, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tu divina bandera? Este poema, Canto de Esperanza de Rubén Darío, una extraordinaria proclamación de fe. Vamos a compartirlo con ustedes, porque de verdad creo yo que capta el sentimiento de este momento en las mayorías de nicaragüenses que queremos justicia, diálogo, paz. A todos nos indigna la muerte, a todos nos indigna la injusticia, todos queremos justicia. Y por eso nuestro presidente invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó anoche el secretario ejecutivo, don Paulo Abrau Pires Jr., al frente de una delegación que está allá en nuestro país, y llegó anoche la comisionada y jefa de la misión, relatora para Nicaragua, Antonia de Urriola Noguera, quien ya está aquí, y están
organizando todo su programa de trabajo, o ya empezaron a desarrollar su programa de trabajo. Estamos comprometidos con los derechos humanos. Hemos estado comprometidos con los derechos humanos. Y a todos nos indigna la injusticia, la de ayer, la de hoy, o cualquier injusticia que se cometiera el día de mañana. Nos indigna que no se permita a las personas trabajar. Esa es una violación de los derechos humanos. Nos indigna que no se permita a las personas atender su salud. Esa es una violación de los derechos humanos. Nos indigna que no se permita el paso de medicamentos. Esa es una violación de los derechos humanos. Y nos indigna, sobre todo, que hayamos perdido en esta patria que nos pertenece a todos la paz, la tranquilidad, y que esté reinando, que estén reinando sombras de odio en un país donde con tanto amor habíamos venido trabajando juntos, todos, con las limitaciones humanas, por supuesto, un proyecto de reconciliación y unidad único y ejemplar, inspiración para muchos pueblos del mundo. Estamos juntos, de corazón, Nicaragua entera está unida en un solo clamor. Dios, danos la paz. Dios, danos la justicia. Dios, reencontrémonos con la seguridad, reencontrémonos con la voluntad de todos. Hagamos una sola voluntad de paz, de diálogo y de justicia en nuestra Nicaragua. Todos merecemos la paz. Todos tenemos derecho a trabajar. Todos merecemos prosperar. Y vamos a seguir incansablemente haciendo todos los esfuerzos para trabajar juntos por la paz. Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. Compañeros, compañeras, vamos a dar lectura. Aquí tenía un momentito. Anda, tráelo rápido, donde doña Marta. Vamos a también hablar un poco de los esfuerzos que estamos haciendo en todo el país para convocarnos a seguir, a continuar unidos en oración, a continuar unidos implorando que nos llegue esa paz que tanto anhelamos en nuestro país. Nuestra responsabilidad, nuestro empeño, y estamos seguros de estar hablando a nombre de todo Nicaragua, es la paz. Es la paz. Estoy aquí rebuscando. Aquí están los documentos que muy, muy cortos, pero además muy decidores, muy elocuentes, que han estado trabajando en el equipo económico por instrucción de nuestro comandante Daniel para mostrar los números del desastre que estamos viviendo y la destrucción de nuestra economía, la destrucción del derecho al trabajo, la destrucción del derecho a la salud, a la educación, de la mayoría de las familias nicaragüenses que son rehenes en sus propios municipios y barrios de toda esta actividad que atenta contra los derechos humanos de Rubén Darío decía, un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han sabido presagios y prodigios se han visto. Y parece inminente el retorno del Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra.
En un pozo de sombras, la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas, qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tu divina bandera? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, ven para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. El llamado de Darío a Jesucristo. No tardes, no esperas. ¿Por qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tu divina bandera? El reclamo de Darío a Jesucristo, el llamado de Darío a Jesucristo, que haga la gloria del mismo, que con temblor de estrella y horror de cataclismo me traiga amor y paz sobre el abismo. ¿Cuál es el cataclismo que debemos evitar? El retorno de la guerra. Nadie quiere la guerra. No a la violencia, no a la destrucción, no a los saqueos, no a ese impedimento de libre tránsito de las personas consignado en la Constitución. Respetemos los derechos de las familias nicaragüenses. En el diálogo nacional, la sesión que se desarrolla en este momento, estamos participando con nuestra delegación de gobierno que coordina el canciller de la República, el compañero Denis Moncada. Hay representantes de los trabajadores, Luis Barbosa, José Ángel Bermúdez, representantes de los campesinos, compañero José Adán Rivera, también representando al sector rural, el rector de la Universidad Agraria, compañero Telémaco Talavera, y el ministro Eduardo Centeno Gadea, también productor de café, por las universidades, la rectora Flor de María Valle de León y profesora Ramona Rodríguez de la UNAM Managua, una delegación de jóvenes de la UNEM, que son 13, también tenemos ahí la representación de el Gabinete Económico, compañero Iván Acosta, Ovidio Reyes, comandante Bayardo Arce, compañero Álvaro Baltodano, y en representación también de el Gabinete Económico, el compañero constitucionalista Edwin Castro. Así que ahí estamos. Trabajando mucho, tenemos como asesores al vicecanciller Saúl Arán, experto en diálogos, en procesos de diálogos, y también la compañera Sofía Clark, sobrina del canciller de la paz, padre Miguel Descoto Brockman, quien ha trabajado con él en todos estos años en distintos procesos y momentos, y estuvo en el equipo, estuvo como coordinadora del equipo del padre Miguel cuando fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que tenemos un equipo de lujo, mucha ponderación, mucha madurez, mucha sensatez y sobre todo la disposición que está sobre la mesa de encontrar todos juntos las soluciones, escuchándonos, dialogando con respeto. El ruido no nos hace fuerte, los argumentos, las razones nos vuelven fuertes y el respeto es la clave. Todos hemos dicho que el diálogo es la puerta hacia la paz y que la paz es el objetivo, la paz es la búsqueda, la paz es la única construcción posible para nuestra Nicaragua. Tenemos todo el empeño, decíamos, de nuestro presidente, todo el compromiso de nuestro presidente, la palabra y la vida empeñada, porque ha sido ejemplo de vida, de entrega al bienestar de este pueblo. Estos años del 2007 para acá han sido años fructíferos para las familias nicaragüenses.
reconocidos en todas partes del mundo. Carreteras, caminos, puentes, atención esmerada y especial en momentos de emergencia, mucha solidaridad, financiamiento, planes techos, viviendas, plan productivo alimentario, programas miles de créditos para las mujeres y las familias del campo y de la ciudad. Todo eso se ha hecho con amor y en el compromiso de asumir la lucha contra la pobreza, porque este es un gobierno cristiano que está comprometido en la opción preferencial por los pobres, con el bienestar y los derechos de todos, sin distingo de colores políticos. Compañeros, compañeras, hoy 18 de mayo les deseamos a todos una buena tarde, que el Señor sane nuestros corazones, que no permita que la cizaña o el odio busquen venganza. El compromiso de los cristianos es la serenidad, la sabiduría y la paz, y permanecer en serenidad, sabiduría y corazón pacífico para poder recuperar nuestra paz, nuestra seguridad, la tranquilidad, la sonrisa de los niños, tomar conciencia de lo que hemos tenido, valorar lo que hemos tenido y saber a dónde están las rutas que nos unen. El bien común nos une como cristianos. Apliquemos el amor en todo lo que hacemos. Comprometámonos con el amor. Seamos sabios. Y nos llenemos y le pedimos a Dios que nos llene la mente y el corazón de cordura y sobre todo de cariño. Porque eso es lo que merecemos en Nicaragua. Mucho cariño, mucho respeto, capacidad de entendimiento, ver el gran panorama, trascender nuestras humanas, muy humanas, ambiciones o aspiraciones y ubicarlas en las rutas correspondientes, ubicarlas en esas rutas que están allí para trabajar precisamente búsquedas que nos permitan a todos sentirnos compartiendo la responsabilidad de Nicaragua, que es la casa de todos. No podemos destruir nuestra casa, no podemos seguir destruyendo la casa que todos habitamos. Construyamos, seamos constructores de amor, constructores de futuro, constructores de armonía, constructores de paz. El abrazo comprometido de nuestro presidente, comandante Daniel, a todas las familias nicaragüenses y el cariño, el amor de padres, madres, a padres, madres, de abuelos, abuelas, a abuelos y abuelas, a todos como hermanos. Abracémonos en la paz que nos da Dios. Gracias, compañero. Aquí estamos muy pendientes y nos comunicamos en cualquier momento, si es necesario. Que la paz sea con todos nosotros. Muchas gracias.